acá en este lugar venden materiales de todo y vamos a ver si hay lo que buscamos. Queremos tierra, compost, para sembrar plantas, verduras. Good morning. How are you? Good, thank you. How are you? Good, thank you. Yes, I want to buy some garden mix, please. Yeah. Or just I have a small trailer. Yep, no worries. How much can your trailer hold? I think just 700 kilos trailer, is it? Yep, no worries. Right? Yeah, all good. Hey, thanks, buddy. You want a receipt? Yes, please. Como pueden ver, amigos, la mayoría utilizan carreta, ¿no? Ellos mismos vienen con su carreta y llenan su carreta tranquilo y se van. Las carretas son muy muy usuales aquí. Llegamos y mira, esta es la tierra. Es como un compost. Es muy bueno para las plantas. Bueno, hasta el momento puede ser uno de los mejores que he encontrado para poder echar en maceteros y todo esto también. Y ahora vamos a ver las plantitas. Amigos, como pueden ver, esta es una planta de pacay. Me regalaron más o menos de este tamaño nomás y esta más grande. Entonces necesita un poco más grande o si no ya ir a la tierra. Pero por el momento estoy pensando nomás poner en un más grande. Y bueno, acá en Sydney no hay el pacay, pero en otro estado sí, creo en Queensland. Bueno, a ver, vamos a ver. Mi amigo ya tiene grande y ya que hace dos cosechas ya. Él me ha sacado planta y me ha regalado. Esta es palta. No está como su palta de mi hermano, pero o como palta de Wax. Pero ahí tengo para modelo. Ahí está como casi una semana no he llegado sin agua, está creo y un poquito como. Pero ese rápido se va mejorar. También acá tengo limón. Ya está en pleno florecimiento. Este va a ser su primera cosecha. Acá vamos a ver, a ver. Mira. Parece una boca. No, no está así. Es medio raro como era invierno. Lo dejé, lo saqué abajo porque
Pensé que se iba a caer y voy, ahora voy a acomodarle, mira, después de meses, hasta este caracol. Caracoles en su casa. Acá. Este es para que los pájaros vengan y toman agua. Ya lo voy a dejar ya listo para que... Vamos a llenar esa agua para que los pájaros vengan a tomar. Pobrecita, a veces cuando hay mucho calor, los pájaros no tienen dónde tomar agua. Y yo se los dejo ahí y se llenan por acá, se sientan acá. Ya en cualquier momento les voy a capturar con cámara y les voy a enseñar cómo disfrutan los pájaros, se bañan incluso. Esta planta es este rocoto. Mi tía Vilma me regaló y lo teníamos así pequeñitos nomás y mi papá lo plantó. Me recuerda a mi papá. Buen día, nos ha dado bastantes frutos y justo acá están verdes también, mira. Es este. Me recuerda a mi papá. Ahí tengo como 4 o 5 rocotos este tamaño que como ven ya está. Está grande, ¿no? Es recuerdo de mi papá, incluso esta pirca de acá, todo esta pirca de acá lo hizo mi papá, Mateo Atencia Garrido. Y eso lo cuidamos bastante, ¿no? Lo cuido, vengo, lo trato que... Hay veces me gana por el tiempo, no lo el agua así se descuida y bien delicado es por el mismo sol, la temperatura acá bien fuerte, llega 47, 45 grados y... aquí, bueno, trato de crecer lo que no hay casi acá, lo que no es normal, ¿no? Por ejemplo, el ají amarillo acá no existe, ¿no? No hay. Y entonces, acá ya lo tengo las plantas. También este zapallo. Este es el zapallo loche, lo que le llaman. Un amigo hace poco me regaló y ya le saca semilla. También este maíz tengo ahí. Y lo más valioso, como oro, lo estamos cuidando, es el caigua. Acá 2, 3, 4, 5 creo ha salido caigua. Y también por ahí también ya están ya creciendo, ya las ha trasplantado. Y este es el rocoto. Está bien bonito. Y vamos a pasarnos un poco de ruda, no nos vayan a echar ojo, espera. Ok. También tengo este necesito bastante agua también, difícil todo así. Ahí están las ponedoras, ya vamos a ir a recoger huevo más luego. Hay otro rocoto, bastante rocoso, está floreciente mi... Tengo la canasta para recoger huevos. Vamos. Acá tengo también un poco de bonito, dos plantitas de banana, plátano. Mira. Hasta cuya tengo, Está bien, bien bonito.
Está preñada. Ya va a tener cría pronto. Ya. Amigos, como puedes ver, acá hay huevo. Vamos a recoger. Huevos grandes, ¿ah? Vamos a venir a recoger ayer. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10 huevos, ¿eh? ¿Me llevo todo o se deja uno? Me llevo todo porque igual lo van a poner huevo. Mi mamá antes me decía, déjale uno para que regrese a poner huevo, pero pienso que es mentira porque nosotros nos llevamos todos y normal pone huevo. A mi papá le gustaba y decía, nunca había visto que árbol florece, decía mi papá. Es bien bonito como árboles que dan flores grandes, grandazas. Mira. Ya está trasplantado. Pepinillo. Hay una cebolla. Albahaca. Tomate. Esto también me regaló un amigo. Este es frijolito, este frijol de árbol de. Creo que da por. Por norte, por este Chepén, por esa zona, y también hay este el infaltable este menta, hierbabuena, dice que eres buena. Si eres buena, hazme la buena con esa chiquilla. Se canta Gilgueriata, ¿no? Yo pienso que él se inspiró a esta planta, ¿no? Bien bonito. Tiene un olor espectacular. Bueno, acá también este es uno de los recuerdos de mi papá, que incluso todo esto es parantes, él lo puso y hasta no lo toco, ¿no? Pero todavía está fuerte y ha producido bastante rocoto, mira. Grandazos. Mira, parece una manzana. Grande. Y también hay verdes, mira. Mira este verde grandazo. De verdad parece manzana este grandazo. Bueno, mira acá también, ¿eh? Acá igual. Todavía no lo voy a coger mucho porque después todo no se va a malograr igual. Entonces este naranja está en pleno florecimiento, la naranja, a ver. ¿Ve? Bueno, acá esto ya son semillas de ese del rocoto. Ya están ya grandes, le trasplantaba ahí para renovarlo, ¿no? Porque no quiero que se me termine o que se me muera, porque cuando ya se termina estos no hay acá, ¿no? Estos no venden, no, acá no existen, lamentablemente. Hay pocas personas que tal vez tienen este rocoto acá, entonces tratamos de cuidarlo para que no se desaparezca.
son fresa, ya están saliendo, ¿ves? Ve, ya se ha mojado, ya le bajamos para que se moje ahora. Se resta su sitio. Esta rosa ya le trasplantada acá, ya va a florecer, ¿eh? Con ese compost, con esa tierra que traía, con eso lo trasplantaron la semana pasada, ¿eh? ¿Ve? Y está bien bonita. Acá pusimos al lado, ya se saca su raíz. Voy a trasplantarlo un poquito tierra. De acá, siempre su raíz en tierra. Listo. Ahí. ¿Este es el almohada? Sí. Listo. Tres. Vamos a dejar. Ya lo vamos a dejar para que crezca un poco más y luego vamos a meter a la tierra. Por ahora casi para que no le. Listo. Acá vamos a dar más planta, así, un poco de tierra. Lo que este está bien pequeño y está grande, entonces ya hace siempre de golpeadita. No sé mucho de planta, pero así me han enseñado. Voy a seguir el procedimiento. Que tenga buena tierra, agua y un poquito, a veces de fertilizante o abono. Sí, sí da. Acá esto lo llaman Garden Mix. Si algunos amigos que están acá tal vez se preguntan qué tierra es, Garden Mix lo llaman. Con ese nombre lo compro. Ya está. También. Es un poco delicado. Vamos a. Ese acá lo sueltas un poquito para que la raíz siga avanzando ahí y ahí y lo llenas de tierra. Mira, acá hay un gusanito, lombriz. Cuando ves esto, quiere decir que es buena tierra. Estos son buenos, hay que ponerlo ahí, hay que devolverlo en su lugar. Estos alimentan a la planta, hacen compost, hacen buena tierra. Parece que no está en medio, pero bueno, sí, está bien. No está. Bueno, hay que guardarlo en su lugar. Este es mandarina. Un amigo de la India me regaló. No sé cómo será, qué calidad de mandarina será, no lo sé, pero él me regaló, me dijo que es muy bueno. Buena tierra. Esta tierra es muy seco, como pueden ver. No le ayuda a la planta, miren cómo está. Está medio moribundo, está. Entonces, vamos a botarle un poquito de tierra de acá. Mira, ¿ves? Muy feo, muy,
muy tosco, pero pobrecita, así ha, así ha aguantado esta planta. No lo podemos dejar atrás. ¿Ves? Qué feo, ¿eh? ¿Está derecho? Sí. Listo. Acá voy a sembrar zapallo. La tierra no es tan buena, entonces lo voy a reemplazar por otro. Listo. Está. Plantas. Mira, esta semilla todavía sigue, mira. Máscara. Esta tierra no es tan buena, medio arenoso. Entonces, eso no es del